Muy buenas tardes, amigo oyente, ya estamos en los diálogos. Sin lugar a dudas, lo más interesante de los últimos momentos es la propuesta del empresario Carlos Pela, que definitivamente es la figura principal de la empresa privada con plata de este país. Pela hace una serie de señalamientos que coinciden con el secretario general de la OEA y más o menos la posición que hemos venido expresando aquí. Hay que convocar al soberano para unas elecciones. Viene a coincidir un poco con una publicación que se dio en Facebook Live hace unos días y que se le atribuyó a él de un aterrizaje suave. Pela dice también que la alianza se hace aliado de la, o fija una posición con la alianza que ha estado en las pláticas en relación con la actual situación. El problema del capital no lo toca, y el problema del capital es serio, Javier, porque aquí los grandes capitalistas son socios de los nuevos capitalistas que han surgido durante estos años. Entonces, esa mezcolanza, sin lugar a dudas, lo estaría afectando. Cambio del Consejo Supremo Electoral. Coincidimos completamente con Carlos Pela. Y me parece una de las de los comentarios más razonables e interesantes de los últimos días, y pienso que ha dado en el clavo. Pero además de eso, reformas profundas a la ley electoral. Ahora, las elecciones no solamente tienen que ser de presidente de la República o como esto vaya a quedar, tienen que ser de diputados también. Tienen que ser de la costa atlántica, sí, tienen que ser de las alcaldías, tienen que ser elecciones generales con un nuevo Consejo Supremo Electoral y que le den oportunidad a la gente, no que vote por partido político, que vote por su candidato a diputado, que vote por su alcalde. Porque en las últimas papeletas que nosotros hemos visto, lo que ponen es la bandera del partido y con costo ponen, por ejemplo, en las municipales pusieron el nombre del candidato alcalde y vicealcalde. Eso le restó legitimidad a esas elecciones, porque nadie sabía quiénes iban de concejales de determinado partido. La verdad es que la situación se vuelve inaguantable. Los tranques han impedido hoy que venga aquí a Managua comida. Los mercados están desabastecidos. Los precios de los productos se han disparado enormemente. El plátano a 10 córdobas y te piden hasta 12 córdobas por un plátano verde, ¿verdad? Entonces la gente ya no aguanta, especialmente los más pobres. Pela enfoca también el caso de la pequeña, mediana y gran empresa. Seguramente él debe estar muy afectado con el asunto de su negocio, pero a esto hay que sumarle la desocupación que genera la situación de incertidumbre que vive en Nicaragua. No se refirió, es una lástima, al caso de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo miro que la Sociedad Interamericana de Prensa protesta por Confidencial, la prensa y corporación hasta ahí. No lo hacen ni por 100% noticia. La agresión que sufrió Trinchera no la reportan tampoco, ni la agresión que está sufriendo Radio El Pensamiento en estos momentos. Entonces, esto demuestra desunión. Y la libertad de expresión no está en manos únicamente de dos o tres medios, está en manos de una serie de medios que todavía hemos estado sobreviviendo. Entonces ahí está desenfocado eso, y casualmente esa desunión es la que ha hecho que el Frente Sandinista se mantenga en el poder. Que cuando en 1990 aquí hubieron elecciones se unieron todos, pero aquí se sigue promoviendo la desunión. Y nadie es dueño absoluto de la verdad, ni nadie es el gran periodista. Eso, por otro lado, la pobreza, digamos, campea hoy en día en Nicaragua. La gente se está quejando no solamente de los altos precios, el caso de la energía tiene que ser abordado, también el caso del agua y todos los abusos que se han cometido.
están en la misma onda de la vez pasada con el asunto del registro público acelerado, ¿verdad? Especialmente aquellas compañías y sociedades de nuevos socios del gran capital. Tiene que hacerse justicia en el caso de los asesinatos. Es otro de los puntos que plantea Pela, la gente que salió del Estadio Nacional y de la Alcaldía de Managua. Nosotros aquí les hemos dado los nombres. Me ha llamado la atención que la prensa no menciona todavía a Fidel Moreno, ni a Carlos Sarria, ni al viceministro de Gobernación. Y yo les digo, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. De todas maneras, Javier va a ampliar conceptos en relación con lo que yo he expresado, y en lo que a mí respecta, creo que Carlos Pela ha sido muy razonable, porque esto no puede continuar ya. Bueno, yo creo que para después de las declaraciones de Carlos Pela, que como vos decías, es el rostro del gran capital de Nicaragua, es prácticamente el promotor del COSEP, que ha sido apoyada en cierta medida por Roberto Zamora Llanes, el presidente de la FICEBAN Centro, que en un mensaje a las madres también endosa el adelanto de las elecciones, endosa la necesidad de encontrarle una salida negociada al país. Entonces aquí tenemos dos opciones, Alan, que se han venido planteando poco a poco, y que probablemente una de las dos es la que va a prevalecer para el desenlace de este fenómeno, de esta crisis. En primer lugar, la posición de un sector de la Alianza Cívica es la renuncia inmediata del presidente y de su esposa, y lo hemos analizado como una opción, porque la Constitución le da posibilidades al presidente de que entregue su renuncia. Eso ya vimos que en el marco de la Constitución, según Carlos Pela y según los analistas, pues llevaría a ver si la vicepresidenta va a renunciar, si el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, va a asumir, etcétera, etcétera. Esto es más complicado. La propuesta que hace Pela, a diferencia de él, la renuncia ya, es ponerle, como le puso hoy, una alfombra al presidente o una escalera al presidente para que se baje de la posición en que está. Hoy en día el presidente Daniel Ortega es un hombre aislado, es un gobernante aislado, se ha quedado prácticamente sin aliados. El sector privado, que era su puntal más sólido, su columna más sólida, pues prácticamente después de la declaración de Pela, sencillamente le está pidiendo su renuncia, en la medida en que dice que hay que hacer elecciones anticipadas. Y esto parece que es una posición ya del gran capital. ¿Qué implicaría elecciones anticipadas? Pues un acuerdo en el diálogo nacional, Alan, que pudiera, bueno, porque Carlos Pelas pide la inmediata renuncia del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Antes de que lo destituya. Yo no sé cómo no han renunciado, pero en fin, estas cosas son así. Eso implicaría que el diálogo nacional sea el que reorganice el Consejo Supremo Electoral. Ahí se va a tomar la decisión sobre esto, ahí se va a fijar la fecha de las elecciones. ¿Cuánto puede ser el adelanto de las elecciones? Un año o menos, Alan. Yo creo que este país está listo para votar en 3-4 meses, si acá hacen bien las cosas. Si aquí hay ley marco, como están proponiendo, pueden ser en noviembre de este año. Sí. Pero si se respeta la Constitución, como dice Carlos Pela, mientras se hacen las reformas a la ley electoral y mientras se hace el cambio de magistrado, podrían ser en enero o febrero del año próximo. Exactamente, porque todas las reformas tendrían que entrar a la Asamblea Nacional. Así con es. Todo y lo espurio que resultaría ahora una asamblea como esta. Entonces, al irse a dos vueltas las reformas acordadas en el diálogo nacional, estas pudieran estar listas, si el presidente Ortega acepta la propuesta de Pela o la de los estudiantes, que es la de irse ya,
independientemente de eso, el camino constitucional está claro en los dos casos. En caso de renuncia y en caso de un adelanto de las elecciones, tendría que irse por la vía de una ley marco, pero con una reforma constitucional, elección del Consejo Supremo Electoral. Y después de toda esa agenda enorme que trabó el diálogo la semana pasada, ver qué se puede dejar para una constituyente, ver, porque esa es otra alternativa, que las próximas elecciones, que como vos decías, tienen que ser para elegir al presidente, vicepresidente de la República, a los diputados, a los alcaldes, a los vicealcaldes, a los consejos municipales y, por supuesto, a los gobiernos regionales del Caribe, tendrían que darle a una suerte de poder constituyente para que pueda reformar la constitución, porque se necesita una constitución. Y lo dice de esta manera Carlos Pela: el modelo con que se venía funcionando ya llegó a su tope, ya terminó su función. Ahora hay que decidir con el soberano también, y ojalá se le consulte a la gente, ¿no?, qué modelo es el que quiere para organizar el país. Mira, yo insisto, Javier, y lo he dicho en las dos últimas ediciones de Diálogo, dos veces hemos tenido oportunidad de votar nada más. Hay que decidir a la gente. Aquí que nadie me diga, hoy van a haber dos manifestaciones grandes, la del gobierno y la de que el pueblo ya votó, eso no es voto. Que le consulten a la gente, pero que el voto sea transparente. Claro. Sin ese Consejo Supremo Electoral, con una reforma a la ley electoral, que le consulten a la gente y que la gente decida. Aquí nadie puede en estos momentos adjudicarse representatividad, a pesar que tenemos cuatro precandidatos ya a la presidencia montados sobre una montaña de cadáveres. Vamos a analizar ese tema más adelante, Alan. Es un hecho, sin embargo, pues que luego de perder el último bastión que le tocaba al presidente Ortega, me parece que el mandatario, además de estar aislado, solo le queda una opción, Alan, y es la opción de la violencia. Porque aquí que no venga a decirnos el subdirector de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, que estas pandillas no tienen control y que están financiadas por los carteles de la droga. Eso es una mentira del tamaño de la catedral, ¿verdad? En primer lugar, porque esas pandillas fueron desatadas por el partido de gobierno que las tenía bajo su control. Aquí la responsabilidad de los secretarios políticos del Frente, comenzando con la de Fidel Moreno, Pedro Orozco, Carlos Arria, es enorme. Y quienes junto con altos mandos de la policía han estado controlando a estos grupos y dirigiéndolos. Esas pandillas, es posible que algunas se hayan salido de control, pero Alan, que no me venga a decir, que no me venga a contar cuentos, esas pandillas las controlan en una noche si la policía así lo resuelve, porque saben quiénes son. Durante años las han tenido metidas en sus barrios. Saben sus nombres, saben quiénes son, de qué tamaño son, cuántos operan. Esa es una gran mentira de parte del comisionado Francisco Díaz. Por otra parte, Alan, realmente esto va a ser un momento fundamental, pues es como yo estoy de acuerdo con que el movimiento que se ha iniciado y que está a punto de conseguir la salida temprana del presidente Ortega, o por lo menos alguien te pregunta qué pasa con Fidel Moreno. Bueno, lo hemos explicado varias veces en este programa. La noche del 18-19 de abril, las pandillas fueron reclutadas junto con oficial con grupos de la Policía Nacional, fueron concentradas en el Estadio Nacional y en el ranchón de la Alcaldía de Managua. Un grupo de comando, de dirección, integrado por Fidel Moreno, Orozco, Pedro y Carlos Arria, junto con un viceministro de Gobernación y dos comisionados policiales,
dirigieron el ataque del 19 de abril en contra de la UNI, en contra de diversos lugares que estaban tomados, y posteriormente desataron el saqueo de 17 supermercados de la cadena Palí y La Unión. Eso es lo que hizo Fidel Moreno. Y luego han estado en control de estas pandillas, sobre todo cuando en el diálogo nacional se presionó para que la policía no saliera a reprimir. La policía se hizo la tonta y dejó las ciudades en manos de grupos pandilleros. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pero que esos grupos pandilleros siguen bajo control del frente y de la policía, lo siguen siendo. Eso no hay duda. Volviendo al tema, Alan. Durante este proceso hay dos temas de los que no se ha hablado, ¿verdad? Uno de ellos, ¿qué vas a hacer con todos los responsables, no solo los que jalaron el gatillo para matar a más de 80 jóvenes nicaragüenses, sino también con aquellos que dieron las órdenes? El informe de Amnistía Internacional de ayer apunta a la presidencia. Dice claramente de que esta campaña, esta política, y dicen que fue de una represión letal. Bianca Yaguer inclusive es más dura, dice que la política del gobierno ha sido matar jóvenes como se matan perros en la calle. Eso lo dijo ayer, y eso lo hemos visto sobre todo el pasado lunes, cuando la fuerza policial se desató y realizó una verdadera masacre, pues terminó con 2 muertos y 10 heridos, ¿no? Alan, en 1990 la revolución sandinista se dotó de hasta 5 o 6 amnistías, y luego todos conocimos de que hubo una gran piñata, así se le bautizó. Miles de millones de recursos del Estado terminaron en manos de jerarcas sandinistas y de miembros del Frente. Hoy en día el partido Frente Sandinista es mucho más poderoso que el de 1990. El contrato petrolero corrupto que le dejó Hugo Chávez al Frente Sandinista, luego de que estaba en manos del Estado nicaragüense, lo privatizó, lo que inició un enriquecimiento poderoso de parte del Frente, su jerarca y muchos empresarios que hoy le dieron la espalda, que se han beneficiado de ese crecimiento, van a quedar impunes, en la pregunta. ¿Se va a investigar el enriquecimiento ilícito? ¿Se va a investigar el papel de los altos mandos del partido, de la política, y inclusive de otros grupos, ¿no?, que han estado metidos en esta ola de violencia? ¿Se les va a investigar realmente por una fuente independiente? Dice Carlos Pela, desde mi punto de vista, y es algo que compartimos plenamente, en el sector privado hay que encontrar una salida ordenada dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones para una fecha acordada entre la Alianza Cívica y el gobierno y permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente nuevas autoridades. También hay otra parte, Javier, en que dice de que en el sector turismo hay 100.000 empleos que se están perdiendo en estos momentos y que la tendencia es a que va a haber más desempleo después de esto. Por eso plantea él esta parte. Mira, es que hay dos experiencias, y yo creo que Carlos Pelas tiene razón desde este punto de vista. En 1990 la ofensiva del Frente se impuso a otras opciones que había. Estados Unidos tenía una opción que era permitir una transición para frenar al FSLN en las puertas de las ciudades. Inclusive algunos fueron donde Carlos Andrés Pérez, que en ese momento estaba respaldando al FSLN, le había dado armas inclusive. En esa delegación iban algunos conocidos políticos, entre ellos Luis Sánchez, el editorialista de La Prensa, para evitar que se diese el descalabro que todos vimos después en el 19 de julio. Carlos Pelas está apuntando a que eso no se puede dar, porque todos supimos lo que fue después de eso, ¿no? Un descalabro enorme, y de ahí vino un aprovechamiento de la situación en que el Frente Sandinista sale ganador y se desata una represión enorme. Recordá, decreto 3, decreto 38, decreto 3, todos los somocistas presos, decreto 38, todos sus bienes confiscados. Eso quiere evitar,
El segundo que se dio fue en 1990, cuando la Alianza 1 con Doña Violeta gana las presidenciales. Y se producen después una ola de asonadas, violencia en las calles. Hay que recordar que estaba casi como ahora Managua y algunas ciudades, que es evitar eso también. Pero en lo fundamental, Alan, recordemos que si esta salida ordenada, no lleva a elecciones dentro de 3 meses, 6 meses o 1 año, implicaría que el presidente Ortega no va a ser candidato. Porque seguramente en la reforma constitucional se va a sellar la no reelección y posiblemente Rosario Murillo no va a ser candidata a la presidencia ni a la vicepresidencia. Entonces, me voy a adelantar un poco a una discusión que tal vez es bizantina, preguntándome, bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos del frente? ¿Van a rescatar a un Nicho Marenco para ponerlo de candidato? ¿Va a aceptar él? ¿Va a ser un Humberto Ortega? Va a ser, ¿quiénes más hay en el frente? Un Bayardo Arce. O sea, el Frente Sandinista está en su peor momento, quizá desde 1990, y creo que está peor que en 1990. Pero Alan, no se puede descartar a un Frente Sandinista en una elección, aunque yo estoy segurísimo que no va a ganar las próximas elecciones. Y cuidado, sale peor que con el 38% que terminó en 1990. Pero también hay que advertir que por el lado de la oposición, Alan, hay un montón de alborotados que andan ya en campaña electoral. Mira, el director del IEP, Félix Maradiaga, anda en campaña. Yo no sé quién le dijo que era el momento. Me dicen que hay un grupo que ya está promoviendo a Cristiana Chamorro para candidata presidencial. Me dicen que hay otro grupo, entre ellos empresarios, que están promoviendo a Juan Sebastián Chamorro y a Michael Healy. Y me dicen también que hay otros que están promoviendo a figuras como nuestro colega periodista Miguel Mora, entre otros. Es muy temprano para analizar esto, pero también, Alan, ya se han aventado a la arena política. Algunos que andan buscando figurar y aún a destiempo, pues están haciéndolo para ver si quedan por lo menos en la lista de los primeros 10 candidatos, porque seguramente aquí habrá decenas de propuestas de candidatos para cuando llegue la hora. Sigue diciendo Carlos Pela, asimismo habrá que realizar otros cambios acordados en el proceso de diálogo para ir depurando las instituciones a fin de que vayan adquiriendo un perfil auténticamente nacional no partidista y que exprese la realidad de la separación de poderes propia de una democracia. Hay que trabajar y pensar mucho en la mecánica de la transición para que ésta sea duradera y sostenible dentro de un marco legal que permita enrumbar a Nicaragua por una senda de crecimiento y justicia. Considero que la OEA puede coadyuvar como acompañante y garante del proceso en apoyo de la labor de la Conferencia Episcopal. Él apoya a la Conferencia Episcopal. Pero vos me estabas diciendo ahora de que va a haber un montón de gente que va a atacar a Carlos Pela. Ese va a ser el blanco ahora. No, ya las redes sociales lo vienen criticando precisamente por la alfombra, la escalera que le está poniendo el presidente. Como te digo, las redes sociales están encendidas desde hace rato y quieren la salida del presidente Ortega. Cuando Lester Alemán, el dirigente estudiantil que se le plantó al presidente Ortega y le dijo renuncie ya, esta no es una mesa de negociación, sino una mesa de rendición de su gobierno, quedó claro que hay un sector que quiere una salida inmediata. Quieren ver que el presidente entrega la renuncia y se va a su casa. No tranquilamente como lo han hecho otros presidentes, pero se tendría que ir a su casa. De eso podemos hablar también. ¿Cuál es el futuro del presidente Daniel Ortega y de su esposa? Porque claramente no volverán a ser candidatos presidenciales por ahora. En segundo lugar, Alan, está la propuesta de Carlos Pela, que parece que es la que apoya el sector privado. Probablemente algunos ONG estarían de acuerdo, probablemente la iglesia, porque nadie quiere que el país se descalabre. Si esto no puede ser 1979, como tampoco 1990, pero nadie se puede ir a su casa, aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad,
aquellos que se han enriquecido ilícitamente, aquellos que han aprovechado la última década para violar las leyes y mediante la corrupción conseguir un enriquecimiento ilícito. Nadie se puede ir tranquilo a sus casas. Aquí tiene que haber una gran investigación. Aquí se salvó, digamos, el país en aras de conseguir esa paz y esa reconciliación en 1990. Alan, recordá que hasta sacrificó las investigaciones sobre los crímenes que ocurrieron en la década de los 80. El país concedió al gobierno revolucionario que no fuera investigado, y por eso se aprobaron 5 a 6 amnistías y otros indultos. Pero hoy, después de haber vivido todo este periodo y haber reflexionado en cantidad de lo que pasó en la década de los 70, en la década de los 80 y aún en los 90, Alan, no es posible que hoy en día sigamos perdonando como se perdonó en esos momentos. Mira, de Miami, dice Yadira Domingo, que Pelas empiece a regresar las veces que le han pagado lo supuestamente confiscado. Yo creo que se refiere al ingenio, ¿verdad? ¿Ah, Yadira? No sabemos a qué se refiere, pero realmente hay dos propuestas. Yo creo que si lo vemos fríamente, aquí hay dos propuestas. La del descenso ordenado o suave del presidente Ortega, lo cual significa, y ese es el elemento fundamental de hoy, significa que el presidente Ortega ya tiene un fin, ya tiene una fecha de salida. Todavía no sabemos qué día va a ser las elecciones. Todavía no sabemos si las va a ganar, y yo creo que no va a ganar el Frente Sandinista. Yo creo que el presidente Ortega ya no va a ser candidato presidencial, y que no va a ser su esposa tampoco. Pero yo tengo algunos contactos que he buscado de uno y otro lado. Parece que el gobierno estaría aceptando elecciones adelantadas. No, por eso. El gobierno, está claro. Es que no le queda otra, Alan. Si vos ves cuál es la salida que le queda al presidente Daniel Ortega, no tiene ninguna, excepto mantenerse mediante la represión, mediante el baño de sangre, mantenerse en el poder hasta el 2021. Y nadie ve eso. No es posible que este país se pueda mantener un mes más siquiera en manos de pandillas controladas por el partido de gobierno, y no se puede mantener mediante una economía que se está desplomando a pedazos el día de hoy. Dice Pelas también que es una medida extrema pedir paro nacional. Él dice que es una medida extrema y que los más afectados resultarían ser los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores. Y tiene razón. Lo que va a generar, dice, más desempleo. Más desempleo. Y habla de 100.000 del sector turístico, le entiendo yo. El sector turístico. Más los que van a salir después. Hay una información no confirmada de que cerró el hotel ya, por la crisis que ya cerró el Guacalito. Sí, en realidad él tiene capital para aguantar como nadie más, pues, en los bancos también. No, la gente pobre no puede. Si no va a comer, si el que vende banderas no va hoy y vende 4 banderas para conseguir 100 pesos, no come mañana. Esa es la realidad del pobre, la que ha sido siempre, y eso no ha cambiado, Alan. Seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Así lo dejó Somoza y así lo dejó el Frente en 1990, y así lo va a dejar el presidente Ortega. Detrás de Haití solo nosotros. Y si eso no le dice nada a la gente que todavía tiene cerrados los ojos, no sé qué se los va a abrir. Le están cayendo duro a Carlos Pelas en los correos que nos están mandando aquí. ¿Vos sabés de dónde viene eso? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero realmente en la mesa del diálogo hay que considerar las dos opciones, ¿verdad? El presidente Ortega sigue teniendo la llave. Él puede decidir adelantar su salida o mediante elecciones o mediante una renuncia. Me da la impresión, Alan, y aquí voy a atreverme a hacer una conclusión con la que no tengo respaldo, pero como les decíamos hace algunos días a nuestros televidentes por Facebook Live, por YouTube y a nuestros oyentes a través de Ustream o de
Tenemos más de 40 años, casi 50 años de estar contando la historia diaria de este país. Y me parece que aquí ya hay un arreglo de fondo que Carlos Pelas está anunciando a través de... Porque no es solo una entrevista. A mí me parece que esta es una posición, y no me equivoco, que comparte la Embajada de Estados Unidos. Probablemente ya hasta se consultó con la Embajada de Estados Unidos, que no tiene vela en este entierro, pero que no me digan que en más de 150 años de historia la vela ha tenido vela en cada entierro que hemos tenido. Roger Canales, gracias, amigo. Ya te contestó Javier ahorita. Efectivamente. Ya te contestó Javier. ¿Se acuerdan que lo dijimos, no sé si el lunes o el viernes pasado, Alan, que cuidado un pacto de esos que se cocinan tras las paredes, y que el diálogo nacional era únicamente una mampara, un punto de referencia para que estuviéramos nosotros viendo para otro lado mientras por debajo de la mesa se negociaba algo? Bien, esa es la historia de este país. Hay un libro de Emilio Álvarez Montalbán, ya fallecido, ex canciller, donde habla de los 10 males de la política y de los políticos nicaragüenses. Y uno de ellos dice que es el pactismo. Y mencioné todos los pactos, inclusive en los más recientes en los que ha estado involucrado el Frente Sandinista. Ahora, ¿el presidente Ortega ya estará metido en esta propuesta de Pela? ¿Ya habrá dicho que sí? Bueno, ¿Vos tenés fuente que te han dicho que sí? Es que, mira, no hace mucho Carlos Pela fue señalado por la embajadora Laura Dogo como el cabildero de Daniel Ortega en sí. Washington. ¿Verdad? No. Sí, pero... no enredemos. Por eso te decía, los ataques contra Carlos Pela... Él tiene que defender su capital como capitalista que es. Todos sabemos ahorita quién lo está atacando. Mira, Alan, en 1900, yo creo que lo que resulte, hago un paréntesis, lo que resulte de este proceso, incluyendo elecciones adelantadas, no van a significar la amenaza al capital que supuso 1979-80. O sea, Carlos Pela no tiene miedo ahorita que le confisquen el Ingenio San Antonio, la Flor de Caña, ni el banco que acaba de comprar. Es que ha sido muy hábil, si vos te fijas, el único banco que no se metió a los CENES aquí fue el banco de Carlos Pela. Ni a otras cosas que hizo el gobierno, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de los CENES de la época de Arnoldo y de Bolaño. Y de Bolaño, sí. Entonces, Alan, si realmente el diálogo va a aceptar la propuesta de Carlos Pela y la acepta el presidente, la campaña electoral comenzará en cuanto digan si aceptó la propuesta. Y el presidente Ortega no ha hablado. No sé qué esté esperando, la verdad, a menos que esté arreglando sus asuntos o que él cree que puede mantenerse un tiempo más. Yo ya no veo oxígeno para el presidente Ortega. No sé quién se lo va a dar, Alan. Ni siquiera el gobierno de Rusia se quiso pronunciar sobre la crisis de Nicaragua. Ni siquiera le quiso dar apoyo. Ni Cuba. Bueno, sí, Cuba le ha dado y todos sabemos que lo va a apoyar. Maduro lo va a apoyar. Pero el resto de América Latina está callada. Centroamérica está callada. Y en este momento el silencio opera en contra del gobierno del presidente Ortega. Entonces, Alan, si este escenario que plantea Pela es aceptado, lo que deberíamos preocuparnos es de que las cosas se cocinen bien, porque al final la conferencia episcopal va a terminar resultando unos excelentes cocineros, ¿verdad? De todo el paquete de reformas que vienen. Ojalá lo hagan bien, porque, Alan, la credibilidad de este gobierno está en cero. El gobierno no tiene credibilidad. La Policía Nacional no tiene credibilidad. Esa es una de las instituciones que hay que... Como la gente que compra casas para hacer edificios, hay que botarlo y volverlo a hacer. No es posible que esta Policía Nacional pueda, por lo menos a nivel de su estructura de mando en este momento, recuperar la credibilidad de la población en los próximos días. El gobierno está totalmente desacreditado, las alcaldías municipales desacreditadas. Es decir, este país hay que reconstruirlo de nuevo. Es decir, tiene que volver a nacer de raíz y a través del voto popular. La gente tiene que empezar a votar por opciones, no solo de partidos, sino también de ciudadanos. Y estoy de acuerdo con vos, Alan. Vamos a una elección de transición.
que va a marcar el ritmo con que el país va a reiniciar su construcción democrática, pero también nos vamos a enfrentar a muchos desafíos. Uno de ellos, ojalá que logremos la paz y la reconciliación a un corto plazo. Mira, Roberto Santos nos dice, ¿cuál es la estructura para enfrentar en estas elecciones? Miren, ahí están saliendo los candidatos ya, de eso se refería Diario de Nombre. Pero, además de eso, estamos hablando y se ha planteado ahí la suscripción popular, o sea, ya que no hay partidos que puedan representar a la población o que nos puedan representar, yo he dicho que yo no me siento representado por ningún partido en la Asamblea porque no tengo partido, pues de la suscripción. Pero antes de terminar, Javier, porque ya va a venir Werner para 60 minutos, termina diciendo Carlos Pela, espero que en Nicaragua no se tenga que llegar a contemplar escenarios de este tipo y que podamos antes resolver esta dramática situación a través del diálogo y la negociación, por difícil que parezca. Totalmente de acuerdo, Alan. Nosotros realmente el país no quiere más muertos. No quiere ver esas escenas terribles de policías antimotines disparando a quemarropa contra jóvenes que sencillamente estaban protestando. No queremos ver más muchachos que aparecen en la Cuesta del Plomo, algo que creíamos que nunca más iba a ocurrir, y menos con un gobierno de revolucionario, y volvió a aparecer. Ahí están en las redes sociales y los medios de comunicación carteles diciendo, mi hijo está desaparecido, si alguien lo ha visto, que me avise. Teníamos más de 30 años, Alan, de no ver el fenómeno del desaparecido. O sea, el desaparecido es un fenómeno, es diferente al del perdido y diferente a otro. El desaparecido es el resultado de una política oficial que a través de fuerzas gubernamentales o no, o paragubernamentales, practican la política de secuestrar ciudadanos para eliminarlo. Y el día de hoy hay varios secuestrados. O sea, aquí hay una política tolerada de parte de las autoridades del secuestro, del secuestro y del desaparecido. Carlos Pelas tiene razón, no queremos que el país se derrumbe, pero Alan, el presidente Ortega todavía tiene la pelota en su cancha y puede hacer mucho, puede acelerar los tiempos, porque este país ya no aguanta 30 días más. Él, su posición es insostenible, porque el ejército lo dijo hace 15 días, después de una cadena de comparecencia y presiones del general Humberto Ortega, no vamos a disparar contra el pueblo. Y aunque han salido en algunas actividades, como la del aeropuerto, por ejemplo, y lo hemos visto proteger el aeropuerto, objetivos económicos, distribuidoras de energía, distribuidoras de agua, etcétera, solo le queda la policía, y la policía está derrumbada y confiando en el peor resultado que ha tenido esta policía sandinista, como es la de crear pandillas para que impongan el caos y el desorden en el país. Muchas gracias, mucha gente nos ha escrito, es imposible siquiera mencionarlo, son demasiado, pero termino con una expresión que la miro lapidaria, o sea, grabada en piedra. Lo que dice Carlos Pela, para que podamos resolver esta dramática situación únicamente a través del diálogo y la negociación, por muy difícil que esto parezca. Es. Ahora, alguien preguntaba, solo dos minutos, Alan, ¿qué es lo que viene si acaso es aceptada la propuesta de Pela? Porque recuerden, hay tres opciones. Y el presidente Ortega decide quedarse, bájenme o termino mi periodo en el 21, que sería lo peor, lo más nefasto. La segunda propuesta, que renuncie de inmediato y que le entregue eso a un grupo de transición, que en este caso tendría que salir de la misma mesa de diálogo mientras se hacen las propuestas. Y el tercer lugar, la propuesta de Pela, que es la de adelantar las elecciones. ¿Qué es lo que tendría que venir? El Consejo Supremo Electoral debería renunciar ya. Y todos aquellos que tienen cargos de dirección y de presidencia dentro del Consejo Supremo Electoral. Eso hay que demolerlo,
A eso sí realmente hay que ponerle una bomba de contacto y volver a ser el Consejo Supremo Electoral. ¿Quiénes van a ser esas autoridades? No lo sabemos. Luego vendrían las convocatorias a las elecciones, pero antes de eso hay que reformar la Constitución para permitir dos cosas. Uno, decidir si seguimos confiando en el sistema de partidos políticos, los partidos políticos como las únicas instituciones llamadas a disputar el poder. En ese caso, Alan, habría que darle su personería al MRS y a todos los que se le han quitado. Y como propuesta tuya, si aceptan la figura de la suscripción popular, que es que... La mencionaron. Por eso, pues 10.000, 20.000, 30.000 personas se juntan, firman y dicen yo quiero ser, o 5.000, pues quiero ser candidato a diputado, tengo 5.000 firmas. Entonces todo eso parece sencillo decirlo, pero es enorme. Luego vendría la convocatoria a las elecciones. ¿Qué va a ocurrir con los que van a elegir? Es decir, los nuevos diputados van a tener carácter constituyente para que impulsen todas las reformas. Es decir, esto falta mucho trabajo por hacer. No se trata solo de la salida o no, o el adelanto o no del periodo del presidente Ortega, sino que hay que hacerlo bien esta vez, Alan. Que no caigamos en los errores del 79 ni en los del 90. No puede haber impunidad para todo el mundo. Vámonos, porque ya estamos en tu espacio y ya vino Sabi. Así es. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,